Hola a todos. Hola a todos. Pues ya habéis visto la primera parte del programa. Una vez soñé lo que el futuro me deparaba. Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra. Hola. María, nosotras te queríamos centrar la conversación en tu precocidad. A los 10 años debutaste con la sub-12 de Granada, con 13 años recibiste la primera llamada con las inferiores de la selección, debutaste con 14 y después del Mundial sub-17 eras la más pequeña de las tres porteras. De hecho, allí cumpliste los 16 años. Y ahora, con 18 años, eres la portera de Levante. Cualquiera diría que esta es la trayectoria de una persona de 18 años, ¿no? La verdad es que todo ha pasado muy rápido en tan poco tiempo. Y yo creo que es como una recompensa a todo el trabajo realizado cada día con el equipo y... Pero es que, María, hay una cosa. Tú tienes que ser muy buena. Y voy a explicarlo, ¿vale? Tienes que ser muy buena porque tú ya eres una generación que no era como antes, que era normal debutar con 16 años. Ser capaz de estar siendo titular en el Levante con 18 años, claro, y toda la trayectoria que ha dicho Sandra... Tenías que destacar mucho ya desde pequeña y has tenido que destacar muchísimo para que te vayan dando todas esas oportunidades. Sí, de chiquitita igual destacaba porque era la única niña que jugaba con chicos, porque yo empecé con chicos hasta hace 5 años. Y es verdad que van viendo cosas de ti o maneras que tienes, detalles. Yo creo que es eso, el trabajo reconstruido de todo, de muchos años, que al final llega su recompensa y a seguir. Pero es que es muy fuerte porque dices, hace 5 años estaba jugando con chicos, y es que eso es hace nada. O sea, hace 5 años se estaba jugando el Mundial de Canadá, ya se había jugado. 5 años después eres portera titular de Levante. O sea, ¿cómo es eso de decir, tengo 18 años, hace nada estaba con niños y ahora soy portera de uno de los mejores equipos de la primera división? O sea, yo sí te digo la verdad, es que si lo... Me pongo a pensar, o sea, nunca me iba a imaginar que iba a estar en esta situación tan con esta edad tan temprana. Y bueno, la verdad que eso quiere decir que las cosas las hemos estado haciendo bien, por lo menos, a seguir llevándolo bien para poder disfrutar al máximo de Levante. Y además también de María, es la primera vez que dejas Granada. ¿Cómo han sido tus primeros días? Bueno, la verdad, o sea, las compañeras súper majas, las jugadoras allí me trataron como si llevase un montón de años, y la verdad que trabajar al lado de ellas es muy fácil, te lo ponen tan fácil que es tu personalidad y tu forma de ser te sale sola, y eso al final te hace estar cómoda en el club que estás, con las compañeras que estás, y trabajar y disfrutar todos los entrenamientos. Así que desde aquí se lo agradezco por cómo son y a conseguir todo este año. Pero, ¿y María, eres de las que te cuesta salir de casa o no? ¿O realmente desde pequeña te ha sido eso, convocatorias, ahora te llama el Levante y te es fácil dar ese salto y salir de Granada? A ver si es verdad que yo soy muy familiar, siempre estoy con mis padres en el tiempo que pueda. Pero sí es verdad que es un poco duro al estar la familia tan lejos de ti, pero yo la siento tan cercana porque todos los días hablo con ellos, sé cómo están, todo está bien, así que por esa parte estoy como más tranquila. Y yo creo que es bueno también que al tener convocatorias tan tempranas y eso, pues te hace como madurar un poco y saber cómo afrontarla y eso. ¿Tú desde qué momento empiezas a hacer trabajo específico de portera? Sí, bueno, yo la verdad que he tenido mucha suerte porque desde muy chiquitita he hecho trabajo específico de portera. Te estoy hablando más o menos cuando tenía 7, 8 años. Vale. Entonces claro, para mí eso no ha sido un problema, o sea, al revés, me ha venido todo de lujo. Y se lo agradezco aquí a mi entrenador, que siempre fue Manute, que es de mi pueblo, y le agradezco todo lo que me ha enseñado, porque al final es eso, agradecerle las cosas, porque si no hubiese sido por él, no estaría a lo mejor donde estoy. Y María, ¿siempre tuviste claro que querías ser portera? Porque si empezaste tan pronto es que lo tuyo tenía que ser pasión por estar ahí bajo palos. La verdad, yo empecé de delantera, o sea, era delantera, marcaba goles y todo. Lo que pasa es que en el equipo teníamos un portero muy chiquitito y se quejaba siempre porque le metía los goles por arriba. Entonces, llegó un entrenamiento, nos reunimos todos y empezó como a llorar y decir que no quiero ser más portero, que no quiero.
Y claro, el entrenador dijo, ¿alguien quiere? Y nadie levantaba la mano y como mi ídolo siempre había sido Iker Casillas, pues digo, voy a levantarla yo y voy a probar a ver qué tal. Y fue así de chiripa. La levanté y ni tan mal por ahora. No, no, la verdad es que te salió bien esa valentía en ese primer momento. Y te queríamos preguntar también, tus puntos fuertes, ¿cuáles consideras que son tus puntos fuertes como portera? Y una cosa, perdonad, porque es que mi edificio está de obras, bueno, podéis ver cómo está mi pared. Entonces, si de vez en cuando se mete el ruido, perdonad. A ver, cualidades, no sé, estar segura, o sea, dar seguridad al equipo, confianza, tranquilidad, dar mucha comunicación en el partido, siempre que pueda ser positivo, y valentía. Y María, el martes nos hablaste que me llamó mucho la atención de Paraluta, claro, al final estamos hablando de una portera consagrada. Llegas tú, te has hecho con la portera, con el puesto de titular, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es entrenar con ella? ¿Cómo es esa relación? Bueno, con ella, o sea, es una competitividad muy sana. Nos llevamos súper bien, nuestra relación es como una amistad, nos queremos mucho. Y sí es verdad que no es el tipo de persona que a lo mejor pues ves que destaca un poquito más que ella o tienes más minutos en cada fin de semana. Y no es la persona que te hace daño con gestos o algo, totalmente lo contrario. Es una persona súper humilde, en todos los partidos que jugamos siempre me está dando buenos consejos, está muy pendiente de mí. O sea, me cuida como si fuese su hermana chiquitita y se lo agradezco un montón porque hay muy poca gente que pues, te cuide tanto. Entonces, para mí es una suerte tenerla al lado. ¿Cómo es entrenar con María Pri? Porque al final es la que te ha dado la confianza, ¿no? Para estar donde estás ahora mismo. Bueno, pues es una gran entrenadora y me gusta y que confíe en gente pues, joven y que tiene un futuro por delante y que apueste por ella realmente. Pues esa confianza que te da y entrenar todos los días con ella, pues todo te va a sumar. Y la verdad que te aconseja muy bien, te enseña muchas cosas que a lo mejor tú no eras consciente de antes y la verdad que tenerla al mando del equipo pues es un punto muy a favor nuestro y entrenar es complicado también, pero nos está llevando por buen camino y ojalá que siga así. ¿Cuál es el consejo más valioso que te ha dado María Pri durante este tiempo? El consejo que me dio y que más me marcó fue que disfrutara de lo que hago, que aporte siempre lo máximo al equipo y que sea como soy dentro del campo, que todo llega y que nada, eso, que disfrute. Tú te veías, pues eso, con 18 años, jugando en un Levante ya en primera división. O sea, nunca me imaginaba todo esto que está pasando, nunca me lo imaginaba. Que al final es por el trabajo que hace y pues llega la recompensa. Pero si te digo la verdad, nunca me había imaginado esta situación con esta edad. Este fin de semana os enfrentáis al Real Madrid. ¿Que quién te da más miedo? ¿O quién da más impresión? Así de primeras cuando analizas al rival y dices, uy, me voy a enfrentar a estas. Buah, yo creo que el equipo en sí, ¿sabes? Porque el escudo que tiene, la historia que está llevando ahora, y todo lo que está consiguiendo en tan poco tiempo, pues es verdad que es un equipo que te impone mucho, que está muy bien trabajado y que ahora mismo está a un nivel muy alto y el fin de va a ser un partido muy bonito ya que es un rival directo para nosotras y bueno, sacar 3 puntos allí en su casa va a ser fantástico. Oye, esto nunca lo hemos hecho, pero ya que estoy, pues la voy a tirar, porque qué más da. A los delanteros no se les pide cuando van a algún programa, oye, celebra el gol así para dedicárnoslo. Si haces alguna buena parada contra el Real Madrid, en plan, rollo para la top, dedicárnosla, ¿vale? Vale. Haces algún gesto, lo que sea, o guiñas el ojo y nosotras ya nos creemos que... Nosotras lo pillamos. Dices que no habías soñado esto, pero ahora, o sea, sueñas en grande, ¿dónde te ves? A ver, yo la verdad es que sueño mucho, pero tampoco me gusta aquí ir por si sale algo más.
Yo creo que la clave está en trabajar todos los días, hacerlo lo mejor que puedas, como si fuese el último entrenamiento o partido, y así mejorar poco a poco para que vengan las cosas solas. Bueno, pues hasta aquí esta segunda parte con María Valenzuela. Esperamos que os haya gustado. Os recordamos que si no habéis visto la primera, la tenéis por aquí arriba. Os la vamos a dejar por aquí para que podáis verla. Y nada, María, que te deseamos muchísima suerte este fin de semana. Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros y charlar un ratito. Adiós. Adiós.